sí, era lo que queríamos. Creo que venimos laburando durante todo el año. Por suerte se nos dio. Creo que Boca Reserva hace rato que no tenía una alegría así. Bueno, por suerte podemos estar para jugar una final con el ganador de clausura, ¿no? Bueno, un partido duro, lo arrancaron perdiendo ahí con gol en contra, después lo pudieron empatar y bueno, con gol del Brian Merkel, me parece, o de Manuel Merkel, terminan definiendo un partido que, lo decíamos, bastante duro. Sí, sabíamos que teníamos un rival enfrente que es durísimo, ¿no? Creo que uno de los más grandes de la liga, pero bueno, nosotros también teníamos nuestras armas, tanto Manu como Sandro arriba, creo que una fiera, se bancaron todo, la verdad que ellos hicieron el desgaste y bueno, por suerte, más allá de ir en contra, pudimos darlo vuelta y liquidarlo, ¿no? Bueno, y lo hablábamos con el profe, apuntarle también a la reserva, cosa que por ahí muchas veces no se le daba importancia, le apuntan a la reserva, le apuntan a la quinta, muchos chicos surgidos de las divisiones inferiores, bueno, que están agrandando el plantel de primera, como si podríamos decir, llegaron a cuarto de final en primera, me parece que han hecho una parte de campeonato, por lo menos hasta ahora, bastante importante. Sí, no, seguro, creo que cada compañero que está en reserva, tanto los chicos de quinta, laburan para cuando tengan la oportunidad de estar en primera, darle una mano al profe para lo que precise. Creo que se viene haciendo un gran laburo, y bueno, nosotros estamos para sumar nuestro granito de arena y darle una mano tanto al profe como a Tito para cuando necesite estar de la mejor manera, ¿no? Bueno, y la última mía, después de aquella lesión brava que tuviste vos en el tendón de Aquiles, de a poquito fuiste reapareciendo. Sí, tranquilo, no me quería apurar, estoy recuperándome, gracias a Dios, del tendón me recuperé bien, pero bueno, ya te digo, tranquilo, agarrando fútbol otra vez y la confianza, creo que de a poco lo voy a ir logrando.